4, 3, 2. Es muy importante esta actividad para saber cómo ponerse en los zapatos de una persona con esta discapacidad, en la que tiene que acentuar todos sus otros sentidos para seguir adelante con sus tareas del día a día. Yo soy capaz de poder ver con mis manos.